Con nosotros, Prisciliano Guisado Tapia, quien es el jefe del Departamento de Comercio Exterior, Inversión Extranjera y Colaboración Económica en nuestra provincia de Granma. ¿De qué se trata con esta expoventa que va a tener lugar el fin de semana, Prisciliano? Sí, mira, Yunel, el país en el presente mes, desde el día 7, ha venido desarrollando la jornada económica productiva, que se le ha denominado así, que ir explicando cómo debe ser la participación de todos los actores económicos que el país ha aprobado. Digo, desde la empresa estatal socialista, las MIPYMES, los cuentas propias, las cooperativas no agropecuarias y todo el sistema económico que constituye hoy el país. Y nosotros hemos decidido en la provincia de Granma organizar como colofón, o sea, como conclusión de ese evento que se ha desarrollado nacionalmente, nuestro evento para empezar a mostrar las fortalezas que tienen en la provincia todos los actores económicos. Hablo desde las empresas estatal socialistas, que hemos llamado al fortalecimiento de la empresa estatal socialista, pero hemos dicho que son actores iguales en la participación, las MIPYMES, los trabajadores por cuenta propia y todos esos actores que han sido aprobados. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Independientemente de que habrá ventas y ofertas de algunos productos, lo fundamental es identificar esas fortalezas que tenemos en el territorio y cómo podemos nosotros interactuar, inclusive de firmar contratos para definir proveedores, para definir clientes que pueden ser participantes de todo el enramado ese que tenemos nosotros de los actores económicos de la provincia. Hemos decidido también desarrollar un experimento, aunque se viene haciendo ya en la provincia, lo que se denomina la venta en garaje, vamos a organizar en el Parque del Amor, a un grupo de personas que quieran participar de esa modalidad, que tú sabes que es una nueva modalidad que existe, que la gente puede ir con una autorización del gobierno simplemente y vender sus productos que tengan ociosos y que tengan todas estas cosas. Hemos querido que todas esas modalidades poderlas incluir en esta expoferia, expoventa que nosotros hemos identificado. El área que hemos seleccionado viene desde el Hotel Sierra Maestra hasta la Casa de la Fiesta, incluyendo a Cuba. O sea, porque queremos también que cada empresa, que cada organismo pueda exponer todas estas cosas. Pensamos que sea un gran evento, que esté la participación de los 13 municipios de la provincia con sus actores económicos y alrededor de 60 empresas de las que hemos identificado en la provincia que estarán participando. Habrá una parte teórica también porque queremos aprovechar el evento para preparar a los actores económicos también con la participación del Banco de los Organismos de la Economía, la parte jurídica que es muy importante en este sentido, o sea que solamente no vamos a dedicarnos a la expoventa, sino que vamos a dedicarnos también a la preparación del personal que está incursionando. ¿Cómo, digamos, han ido distribuyendo los organismos, los actores económicos del territorio en este, digamos, en esta ruta de expoventa que llega desde el Hotel Sierra Maestra hasta la Casa de Fiesta? Mira, la propuesta inicial que tenemos, que todavía necesita de algunas precisiones, pero hemos identificado en el propio Hotel Sierra Maestra va a estar el turismo, va a estar el Ministerio de la Agricultura y la Industria Alimentaria. ¿Por qué lo hacemos con intención? Porque ya queremos dejar firmados algunos contratos. La reapertura del turismo exige que el turismo tengamos que proveerlo de un grupo de recursos y por eso hemos identificado el Hotel Sierra Maestra con todas sus instalaciones para desarrollar la expoventa de estos organismos. Queremos utilizar el Cabaret Bayán para el Fondo de Bienes Culturales. Queremos utilizar el patio del Vicente Quesada también para cuentas propias que vengan de un grupo de territorio y del municipio. Queremos utilizar el patio de la Escuela Técnica, o sea, frente al comedor de la Escuela Técnica, que es un área espaciosa, que ahí estará transporte, estarán el Ministerio de Industria y las comunicaciones, que estarán también el propio sectorial de comercio, donde está el grupo empresarial, que es lo que queremos decir en un futuro, que sea un centro de convenciones y de negocios de la provincia. Ahí van a estar interactuando también los bancos, justicia, un grupo de organismos que van a estar también prestando servicio. La heladería que tenemos ahí, las torres, ahí vamos a poner las MIPYMES y también vamos a poner un grupo de cuenta propia que vamos a tener. Queremos que Ascuba radique en el propio edificio donde tienen ellos, en la parte del sótano que tienen ellos, que siempre hacen las ventas a sus trabajadores, que la utilicen en ese sentido. Y también tenemos de reserva la Casa de la Fiesta. Esto va a estar acompañado también de un grupo de ofertas gastronómicas y de todas estas cosas que el pueblo puede ir, evaluar las potencialidades e identificar todos los productos
y bienes que podemos generar en la provincia y que pueden estar presentes a partir de la apertura que hemos tenido en la economía con los distintos actores. En el Parque del Amor, además de la venta en garaje, ¿qué otras opciones o qué otras propuestas van a tener? Estamos planificando algunas acciones culturales, uh-huh. O sea, que haya acciones que puedan amenizar la parte cultural para que se le dé vida al entorno aquel que hay. Pero fundamentalmente queremos, estamos tratando de incorporar un número importante de personas que puedan desarrollar la venta en garaje, que es una modalidad nueva, claro, y que permite una oferta más de cosas que están inmovilizadas a veces en viviendas nuestras y que pueden... Sábado y domingo se va a realizar esta expoferia, que va a tener además va a contar con un momento de intercambio y de sesión teórica para ganar en conocimiento y para también actualizar a los directivos de estas entidades en el momento que se vive y en lo que hoy se está pidiendo también para ganar todos y pensar como país, que es lo que se quiere. Ahora, ¿cómo va a funcionar durante sábado y domingo? ¿En qué horario? ¿El público? ¿A qué...? En toda la mañana, desde las 30 de la mañana vamos a estar aperturando la gente. En la sesión de la tarde, o sea, va a funcionar aproximadamente hasta la 1 de la tarde la exposición. Ahí se harán negociaciones porque las empresas van a acudir con sus jurídicos, dejar concretado un grupo de contratos y de cosas. En la sesión de la tarde nos vamos a reunir con representantes de estas instituciones. Estamos definiendo si es el Cine Bayamo, si es... O sea, para... Porque está hablando de un número importante y queremos mantener las normas también, claro, de bioseguridad que se exigen. Y estamos evaluando hacer ese encuentro con la participación de los organismos globales, donde le podamos explicar a los actores económicos cuáles son las oportunidades, cuáles son los pasos, cuáles son las cosas que les esclarezcan el camino de las dudas que puedan tener en este sentido, que aunque hay mucha publicación, pero todavía la gente tiene su temor, tiene sus preocupaciones, sí. Y queremos eso convertirlo en un intercambio que de verdad nos ayude en la parte teórica. Y el domingo queremos hacer las conclusiones, queremos hacer la premiación de los mejores organismos, vamos a seleccionar los mejores cuentas propias, vamos a seleccionar las mejores empresas también en la exposición. Hay una comisión que va a trabajar en esa dirección y nos permitirá hacer unas conclusiones donde estimulemos a las que más se destaquen en esta exposición. Gracias, Prisciliano, por haber traído a la revista Frecuencia 12 esta propuesta de la expoventa que va a tener lugar sábado y domingo en esta ciudad de Bayamo.